En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes? ¿Para qué coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró. Otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a, ti, Señor, a ti, Señor Jesús. Lo primero que hay que decir de, de este relato del Evangelio de San Juan, que nos cuenta la multiplicación de los panes y los peces, lo primero que hay que decir es que es verdad. Fue un milagro extraordinario. Sé que hay muchos, demasiados, que... Dicen que fue solo un símbolo. Y que esto significa que pusieron en común todo lo que había, cada uno tenía un poquito y que con eso sirvió para todos. Es un símbolo de solidaridad. Pues algo de solidaridad efectivamente hubo, porque aquel muchacho que tenía los cinco panes y los dos peces lo puso al servicio, aunque quizá le pagaron por ello pero fue un milagro. Fue un signo de solidaridad, pero de Dios con nosotros, de amor de Dios hacia nosotros. Fue un milagro y además un gigantesco, enorme, manifiesto, visible, extraordinario milagro. Los que dicen otra cosa lo que les pasa es que no tienen fe. Así de sencillo y entonces tienen un problema, pero el problema lo tienen ellos, no lo tiene Jesucristo. Jesucristo hizo este milagro extraordinario. Y una prueba de que lo hizo y que no fue un símbolo, etcétera, o un gesto de solidaridad eh, multitudinaria, una prueba fue que querían proclamarle rey. Si hubiera sido un gesto de solidaridad entre todos, pues habrían dicho, fíjate, qué que buenos somos, o cómo ha tocado nuestros corazones, que he sido capaz de compartir el mendrugo que tenía de pan con el vecino que tenía eh, un poquito de raspa de pescado, y él me ha dado su pescado, yo le he dado mi pan. Fue un signo extraordinario, un milagro maravilloso. Uno más, y seguramente no el más extraordinario, porque más extraordinario de todo es resucitar a un muerto y resucitó a varios muertos Jesús. Ahora, eh, en este caso, además de ser este extraordinario milagro, hay dos enseñanzas. La primera es que Jesús hace este milagro porque se compadece de nosotros. Él se compadece de las personas que sufren. Esta es una gran lección. Se compadece de nosotros y quiere que nosotros hagamos como Él. Que también nosotros nos compadezcamos de aquel que está sufriendo. Porque nosotros, cada uno de nosotros, tiene que actuar como representante de Cristo. Recuerdo un, un, un viejo chiste de un joven que le preguntaba a Cristo, fíjate esta catástrofe, aquella sequía, aquella guerra, aquella zona que está de, del, del mundo que está con un problema de hambre, aquella enfermedad, ¿y tú qué has hecho? Le preguntaba a Cristo. Después de un rato de silencio y de volver a preguntar y a preguntar, el Señor le contestaba y le decía, he hecho algo, ¿qué has hecho? Te he hecho a ti, te he hecho a ti. Cristo hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es un milagro real, es fruto de su corazón misericordioso. Y quiere que nosotros seamos los que continúan haciendo ese milagro. Y ahí sí entra nuestra solidaridad. Él hace el milagro y nosotros tocados en nuestro corazón por su amor infinito, tenemos que hacer el gesto de solidaridad, que es en sí mismo un milagro porque es nuestro corazón el que se ha convertido, y echar mano al bolsillo para compartir con aquel que tiene menos que nosotros. Primera enseñanza. Segunda, Jesús se marcha, se marcha, en el Huerto de los Olivos no huyó, no huyó, en la cruz no huyó, en el Huerto de los Olivos... Derrumbó a todos por el suelo sin causarles daño. Se dejó prender. Incluso antes le habían dicho: No vayas a Jerusalén, que te buscan para matarte. Y él fue sabiendo lo que le esperaba. En la cruz, Dios Padre podía haber mandado una legión de ángeles que le rescataran con vida. Aquí, en cambio, huye. ¿Por qué? Dice: Porque quieren hacerle rey. ¿De qué y de quién huye Jesús? Creo que esto es muy importante meditarlo, porque a lo mejor está huyendo de nosotros. Del que quiere hacerle rey, bueno, qué bien, ¿no? Es el rey, Cristo es nuestro rey. Pero ¿qué tipo de rey? El rey político, el rey militar, el rey en el fondo, que satisface nuestras necesidades el rey que te da de comer gratis, el que va a hacer milagros uno detrás de otro para que no tengas ni siquiera que trabajar, el que va a curar tus enfermedades con un milagro, el que va a impedir que mueras con un milagro o que resucites si has muerto, el que va, en aquel caso, a expulsar a los romanos y hacer de Israel la nación más poderosa de la tierra, porque alguien que podía hacer esto podía hacer cualquier cosa. En definitiva, Jesús huye de aquellos que quieren manipularle, que quieren utilizarle. No huye del dolor, no huye de la corona de espinas. En cambio, huye de la corona de oro, huye de la corona del rey, porque este rey no es el suyo. Este reino no es el suyo. Se lo dirá. Exactamente con estas palabras a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Jesús puede estar huyendo de nosotros cuando nosotros acercamos a Jesús por negocio, por interés, para ver qué sacamos de él, para ver qué puede darnos. Cuando no nos acercamos por agradecimiento, cuando no nos acercamos a ofrecernos, a decirle que puede contar con nosotros a decirle que con su ayuda queremos llevar nuestra cruz. A decirle que con su ayuda queremos compartir con el que tiene menos. Entonces él huye. No huye del sufrimiento, huye del egoísmo, porque es Dios y es amor. Es el egoísmo lo que expulsa a Jesús de tu lado. Y luego quizá te quejes de que no te escucha, de que no te hace caso. Pero si eres tú el que estás cerrando los oídos de Dios, con tu egoísmo no piensas más que en ti y en tus problemas, aunque los problemas tuyos sean también los de los tuyos, mira a tu alrededor, fíjate en otros, fíjate en primer lugar en el propio Dios, acude a darle gracias, acude a ofrecerte, acude a ser, con su ayuda, un instrumento suyo para consolar al que sufre. Y Cristo no huirá de ti, como no huyó de los santos. A ellos les escuchaba, porque ellos no iban a Jesús a pedir solamente. Iban a Jesús ante todo a agradecer y a ofrecerse y también a pedir. Hagamos que el Señor no huya de nosotros, que sea nuestro agradecimiento el que le haga grata nuestra compañía. Y así después. Podremos pedir incluso milagros y Él los realizará. Que así sea.